Hola queridos seguidores. Buen viento a nuestro canal. En este vídeo les traigo el análisis que preparé para el episodio 13 de la serie Tres Hermanas. El público los espera con mucha emoción y curiosidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de las Tres Hermanas? ¿Entendió Somer lo que le pasó a Turkan? ¿Cómo será recibida la llegada de Fati con un abogado? ¿Entenderá Niat el juego que se juega con él? Si quieres que el juego de Mine salga antes de que empiece, puedes apoyarnos dándole a me gusta. Compartimos nuestro vídeo. También puedes apoyar nuestro canal suscribiéndote. Después de que Somer se desmaya en los brazos de Turkan, inmediatamente la lleva al hospital. Se supo que Turkan fue envenenado con drogas. Su estómago está lavado. Somer enfrentó la pérdida de Turkan. Ha comenzado una nueva era para Turkan y Somer. Comienzan más cálidos y amigables. Esto no pasa desapercibido para Satin Esrin. Están muy contentos de tener una posición feliz. Por supuesto, la mayor sombra de este amor es Ruchanan. Amenaza a Turkan diciendo que el viejo Ruchan ya no está allí. Turkan se dice a sí mismo, yo tampoco soy el viejo Turkan. Esta relación, que empezó bien, encontrará un lugar para sí misma en Serdaran Return. Por otro lado, el juego de Mine llegará a ti. El mío estará bajo más presión. Cuando Ruchan se entera de que Niat y Mine están casados, se vuelve loco. Busca el mío. Lo regañaron por mentirme. Los planes de Ruchan se frustran. Por otro lado, Fati hizo un gran partido para la familia Kalender. Se las arregla para poner la casa en venta con su actitud arrogante. Comienza un nuevo periodo desafiante para Sat. Dirya también está en una situación difícil con Haken. Cuando Dirya ve los palillos en sus manos, no insiste mucho con Haken. Es como si estuvieran fuera de lugar. Ahora recordemos lo que sucedió en el episodio anterior. Inamel explota los sentimientos de Turkan usando su muñeca. Ella dice que no puede hacer frente al estrés. Turkan está actuando tontamente para protegerla. No da su nombre. A la familia, que encuentra las opiniones sinceras de Turkan en el informe del periódico, le resulta difícil. Para creer Turkan. Ella cree que ya quería el divorcio. Nesrin recorre un largo camino. Ruchan dio un paso para tomar la mansión. Viene el abogado y dice que se cumplieron todos los trámites. Para aclarar las cuestiones, Fati tiene una reunión con un abogado. Mientras tanto, se enteró de que Fati había estado de acuerdo con Niat. Así que le dice a su abogado que tiene un reembolso del cheque. Fati estaba muy sorprendido. Sadik viene a hablar con Turkan. Ozer recibe una llamada. Se entera de que Somer ha sido arrestado en el aeropuerto. Fue arrestado por golpear a Frat. La situación de Frat no es nada buena. Dirya y Donen creen en Turkan. Dirya regresa y habla con su madre y su padre. ¿Puedes renunciar a nosotros tan fácilmente? Él pregunta cómo pensaron que sus hermanas hicieron eso. Sadik responde de inmediato. El amor de un niño no es algo que se disminuya. No puede aceptar que Turkan haga tal cosa. Ruchan, que me está hablando, le pide a Frat que averigüe sobre su situación. Turkan está muy triste. Por otro lado, Somer, quien fue detenido, tiene los mismos sentimientos. Nesrin y Sadik comienzan a hablar. Sadik está acusado de hablar con demasiada dureza a Turkan. Nesrin también está tratando de consolar a Sadik. Si bien la prioridad es el hogar, Somer vuelve a casa. Él pregunta qué pasó con Ozer. Ozer dice que la familia se está quejando. Dice que Somer está libre. Sin embargo, agregó que había una prohibición en el extranjero. Somer está descansando en su habitación. Turkan le da a Somer su anillo de bodas. Dice que este anillo conecta a dos extraños. Turkan expresa su anhelo mirando a los ojos de Somer. Entonces empieza a hablar. No podía culparte cuando te fuiste sin desayunar. No podía secarte el sudor cuando estaba cansado. Porque no tuviste oportunidad. Solo podría amarte en mi sueño. Después de eso, Somer comienza a hablar. No podíamos imaginar un futuro contigo.
Ni siquiera pude aprender las cosas que amas. Tenía mucho que hacer. Sin embargo, siempre quise besar ese lugar en tu cuello. Luego deposita el beso que estaba esperando en su cuello. Esta escena poética es un reflejo de la tranquila soledad de Somer. Sadiq Bey regresa a la oficina de correos. Pero el cotilleo en el barrio ya ha comenzado. Entonces Sadiq Bey llama a Somer. Dice que quiere reunirse. Por otro lado, Dirya y Ritern se están preparando para ir a la escuela. Mesut llega y se culpa a sí mismo por mostrar el artículo del periódico. Nesrin agrega que ella no es culpable. También les pide a las chicas que guarden silencio si son el tema del artículo del periódico. Como Turkan no dice la verdad, trata de averiguar la situación de Fradde. Ni siquiera de su marido. Turkan llama al mío. Dice que quiere contarle a su familia lo que pasó. No es mío. Todo el mundo dice ven conmigo. Nihat también escucha la conversación telefónica. Él entiende todo. Me muestra un palo debajo de lava. Dirya está hablando con la señora Nezahat. Dice que averiguarán mi dirección y hablarán. Cuando Dirya conoce a su padre, muere. Las chicas le piden ayuda a Ifran. Se dirigirán a mí. El mío ocupa prioridad contra Nihat. Somer dice que lo que sea que me dio, quiere que ellos experimenten lo mismo. Mine planea deshacerse de Nihat. Mientras tanto, Dirya y Ritern ya llegaron a la casa de Mine. Ella me está esperando en casa. Cuando viene a mí, dice que nunca conoció a Turkan. Sadiq vino a hablar con Somer. Cuestiona la virilidad de Somer. Él pregunta el precio de no poder protegerla. Sadiq se enoja mucho con Somer. Incluso cuestiona su matrimonio. Le dice palabras muy duras a Sadiq Somer. Por otro lado, Turkan está entre los chismes del barrio desde el momento en que sale de casa. Inmediatamente corre a casa y comienza a llorar. Por otro lado, Nesrin da su parte de los chismes de los vecinos del barrio. Pero su corazón ya no puede soportar esta carga. Regresa a casa y comienza a llorar. Habla con los mensajeros de la revista en el barco. Piensa en lo que dijo Turkan sobre las noticias. Por otro lado, Fati está tratando de obtener información de Nezahat. Se enteró que le había dado su parte a su hermano, pero que no tenía documento oficial. Para esto, Nesrin intenta liberar la tensión preparando una ensalada en casa. El regreso es llegar a casa. Su madre va inmediatamente a Turkan. Dice que nos vayamos a casa. Sin embargo, Turkan dice que no quiere hablar con nadie. Agrega que no quiere conocer a nadie. Luego agrega que se encerró en la habitación. Ruchan llama a Ozer. Dice que Nihat hizo todo. También le cuenta a Aser acerca de mis palabras. Ozer sale enojado de la casa. Sadiq y Nesrin hablan sobre Turkan en la mesa. Sadiq dice que lo lleve a casa. Sin embargo, Turkan descubre que no quiere venir. Somer dice que quiere hablar con Turkan. Le dice a Turkan que dejaste el lugar solo. Somer dice que estoy buscando una razón para creerte. Turkan le dice a Somer que está cansada de que la tengan en cuenta. Por otro lado, Ozer ve y sacó a Nihat de su casa. Ozer cree que Nihat está jugando. Nihat dice que no tiene nada que ver con las noticias de los periódicos. Sin embargo, él dice que todavía está casado conmigo. Ozer está bastante sorprendido. Donen y Dirya intentan llegar a Somer. La noticia es que el cuento que escribió Don para el Día de la Madre es un ganador. Sad comparte esta noticia que recibió en la oficina de correos con Nesrin. Ellos son muy felices. Hablando con Somer, las chicas intentan defender a su hermana. Donen y Dirya van a ese lugar y tratan de averiguar qué está pasando. Recibe flores por el fiel retorno. Cuando ve a Sadiq Turkan, inclina la cabeza. Mesut está muy molesto. Turkan está muy molesto cuando ve esto. Serdar llama a Donen. Felicidades. Somer Selçuk está hablando con su amigo. Selçuk dice que hizo todo mal. Selçuk sale de la casa de Somer. Incapaz de encontrar un lugar en esta soledad, Turkan decide despedirse. De todos y cada uno. Dejando una carta de despedida a Somer,
Turkan también se despidió de su silencioso amigo Khan. Al llevar la carta a casa, Turkan entrega la carta de Somer con Aile. Turkan va a su habitación con una caja de medicinas. Mientras tanto, les dice a Nezahat y Nesrin que estén en casa a las 2 en punto para la cita. Un experto. Ellos no entienden nada. Se entiende que Fati trajo un abogado para vendiendo la casa. La gente de la casa está bastante confundida. Somer volvió a casa y abrió la carta. Ve que el anillo de bodas se ha caído desde el interior. Comienza a leer la carta. Turkan escribió una carta muy conmovedora. Decir que estaba cansado de no poder explicarse. Dice que nunca traicionó a Somer. Decide acabar con su vida bebiendo una caja de medicinas. Luego sale de la casa después de que me dejó la carta Khan. Va a la playa, el único lugar donde se siente feliz. Ahora la droga está empezando a mostrar su efecto. Seguro que encuentra a Turkan en la playa. Somer se da cuenta de que la frase de la carta expresa un viaje irreversible. Inmediatamente corre a la playa. Cuando Turkan no puede ponerse de pie, Somer toma su mano. A pesar de todos, elegí tomar tu mano. No importa lo que se necesite, no te dejaré y tú no me dejarás. Turkan ya no puede resistir la destrucción de las drogas en su cuerpo. Se desmaya en los brazos de Somer después de decir que no te dejará a toda costa. Chicos, estamos al final de este capítulo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.